La firma Reggi Compañía estuvo concretando un nuevo remate televisado en Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. 4.324 animales se colocaron, 2.920 machos, 561 hembras y 843 vientres. Compartimos en imágenes lo que sucedió con Reggi Compañía, televisado en Curuzú Cuatiá. Número de lote 885, presten atención, hay pocos lotes de terneros macho liviano, después ya pasamos al ternero pesado. De San Juan, Sociedad Anónima, establecimiento San Juan, a 20 kilómetros de San Luis del Palmar, Bráfora y Brangus de primera, 5 a 7 meses, clase buena, estado bueno, Tanacampo más suplementación, sanidad completa, conoce mío mío el ternero, conoce Garrapata lógicamente, todo destetado, todo sabe comer en batea. No despacha para Entre Ríos, ¿sí? Buen lote de ternero, buen hueso, buena estructura. Se pesan en el campo con el 3% de desbaste. Son 85, se filmaron todos. Si alguno quiere ir con nosotros para hacer la tropa y refugar 6, 7 terneros, llevar 75, 77, ningún problema, que es lo que va a entrar en el camión. 30 y 60 días a partir de hoy, está listo para entregar. Excelente lote, vamos. Primer lote de macho que sale a venta, vamos. ¿Hay oferta? Hay oferta por el ternero que está en pantalla en San Luis del Palmar. Arriba, muchachos, para alguno que quiera subir para el norte. Hay oferta. 54 pesos tengo y me voy. 54 y 4. Ni abiertos están estos terneros, muchachos, lo que vamos a vender el novillo ahora. 50 y 5. Y 5, 50, 56. Pero para él, 6. Va a ser promedio el domingo en Bellavista, decirle. Y 57. 7. 56, 50, llevo al fondo. Conoce de buena hacienda, todo detectado para ganar kilo en esta primavera, 7,750. ¿Te parás? No, 57 pesos llevo y va. 57 pesos una. 20, 50, 50. Que no dude que son baratos, él tiene la plata, va a pagar de contado, va a tener descuento. 50, 50 y 70, 70, 57, 70, una. 57, 70. 8, 8 con 20, 20, 50. Por menos de 60 pesos pensé que no íbamos a vender ningún ternero de la tarde. 50, 70, 70, 79. Si hay que dejar a alguno que no le gusta, deja. Nos vamos a la casa de un señor. 9, 9 con 20. Gracias a José Romero Brico, siempre nos está acompañando de allá arriba. 20, 20, 50. Es lo mismo, 10, 50. Vamos, Vicente. Vamos, que es tu zona. 50. 59 va. ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Destetado pleno septiembre con toda la lluvia anunciada. 59, 10, 1. 59, 10, 2. 59, 10. Bailo, bendí. Nadie, nada, ¿no? 50, 20. 50. 50. 30, que está de vacaciones, decirle que le ponga grande, que no pierda el tiempo con nosotros. 50. 50, ¿no? 59, 30 fue. Vamos al número de lote 9. 60 son de 180 kilos del Rodolfo Manuel Regidor del Rosario a 40 kilómetros de Sauce, en Sauce Corriente, Bráfor, como ustedes lo ven ahí. 8 meses, clase buena, muy bueno, todo castrado, están de campo. Lógicamente, ternero marca liquia, otra persona que siempre, hoy lo vi, nos acompaña en los distintos roganes con lotes de macho y hembra. Marca liquia se pesa con el 3%, 30 y 60 días. Flaco el ternero con la carcasa hecha, pero flaco. Ahí lo tiene. Vamos, muchachos. En Sauce están, mucho menos fleta y jaula para hacer doble piso. No se hagan problema por eso. Segundo lote acá en la zona nuestra. Vamos. Hay oferta por el lote de ternero macho que está en pantalla. Vamos. Sí, ¿quién me habló? 175 kilos. 58, me dijiste, me voy. 58 y 8, 58 y 8, 58 y 8, 58 y 8. Flaco, una hacienda que le cabe kilo como ustedes lo ven ahí. No me gustaría tener que vender a sola oferta. Vamos. 58, espero porque las llamadas veo que cuestan entrar. 58 pesos una. Oferta liberal, martillo liberal. Están en Sauce, salen por Feliciano o allá atrás que me está haciendo oferta de hoy. 58, una. 10, con
20, 50, 70, 79, ¿no? 58, 71, 58, 72, 58, 70 y fue Rodolfo Sen en la compra, muchas gracias. Terneros de menos de 160 kilos, 273 en total. 53, 70, 61, promedio 57, 59. De 160 a 180 kilos, 413 animales. 53 con 70, 60 promedio, 57,07. De 180 a 200 kilos, 430 animales. 50, 60 con 20, promedio 57,56. De 200 a 230 kilos, 1.106 animales, 51, 58, promedio 56, 37. 225 terneros, de 230 a 260, 54, 54 con 70, promedio 54, 36. De 260 y hasta 300, 261 animales, 52 con 70, 53 con 20, promedio 52 con 90, y 212 novillitos de más de 300 kilos, 51,10, 52, promedio 51,40. Regi en Curuzú, 2.920 machos. Néstor Hugo Fuentes anuncia sus próximos remates. Miércoles 10 de octubre en Bernasconi. Viernes 12 de octubre en General Hacha. Sábado 20 de octubre, remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano en General Hacha. Jueves 25 de octubre en General Hacha. Y el martes 30 de octubre en Victorica. Néstor Hugo Fuentes y su agenda de remate octubre 2018. 75 son la ternera de 170 kilos de Estancia Manuel Vila, de Blanca Lucía, 53 al norte de Goya, entre Goya y Bellavista, Brangu, 8 a 10 meses, clase buena, estado bueno, más suplementación, 30, 60 y 90 días de plazo si salen sucias, 30 y 60 días si salen limpios. No entrega para Entre Ríos, se filmó macho y hembra juntos, ¿sí? Todas saben comer en batea y lo tienen, excelente lote de hacienda. Tres cuotas para zona sucia, dos para zona limpia, no se entrega para Entre Ríos, vamos. Hay oferta por la ternera de Estancia Margarita, Garrapati y Miomín, por supuesto. Los pasos, venga y ve acá. Hay oferta, muy buen lote. Hay oferta por las terneras, va. Si alguno quiere para zona sucia, acá no hay ningún problema para amar, un lote excelente. 50 pesos tengo para zona sucia, va. 30, 60 y 90 días de plazo. 50 pesos y 50, 50 pesos y 50, 50 pesos y 50, 50 pesos y 50. 50 pesos va una, 50 pesos más dos, 50 pesos fue, va y la vendí. Nadie, nada, no. 51, 52. 50 pesos y fue para Salada, va, muchísimas gracias, para Zona Sucia. Por su parte, las hembras, las terneras de menos de 150 kilos, 54, 61, promedio 57 pesos 27 centavos. De 150 a 170 kilogramos, 255 terneras. De 50 a 54 con 50, promedio 53,16. De 170 a 190 kilos, 88 animales. 50, 53, 70, promedio 51, 32. Un lote de vaquillonas de 210 a 250, 40 animales a 51 pesos. Y 30 vaquillonas de 250 a 290 a 51,50. 560 hembras, Regi en Curuzú, Cuatiá. Jorge Martín de la Serna anuncia su próximo remate. Miércoles 10 de octubre en la Rural de Bolívar, 1.400 vacunos. Destacamos 120 terneros machos y hembras en marca líquida de las Leticias. Cabaña invitada a Itué de Daniel René Fuentes con 12 toros Aberdeen Angus puros controlados. Te recuerdo, miércoles 10 de octubre en Bolívar de la Serna, 1.400 vacunos y 12 toros Angus de Aitué.
Bradford también, vaca para hacer toda pesada. Dice 390, 400, ahí va a andar la cosa, vamos. 30 pesos me dijiste y me voy. 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30. 50, 51, 1,52, 2,53, 3,50, 50, 33 pesos, yo me voy. Pesa sobre el camión, 50, 4, 4, 50. 34 pesos una. 50, 70. 70. A él le gusta este tipo de vaca y 5. 5. 5, 5, 20. No, no, está por Vicente. 20, 50, Vicente. 20, 35, 20, 50, 70. 70, 70. 35, 50, 1, 70. Y 6. Y 6, 6, 20. No, 36 pesos, 1, 36 pesos, 2, 36 fue... Ernesto Buenaga en la compra, Inés Miliario Bullín, ahí lo tienen, Hereford, Angus Negra, están listas para cargar esta vaca como todos los lotes anteriores. Tenemos que tratar, por favor, a los que resulten compradores de cargar esta semana, porque la semana que viene arranca la vacuna. Le pedimos, por favor, consideración hacia los vendedores. ¿Sí? Muy buen lote de vaca en Sauce, hay que cargar sí o sí esta semana. Esta vendo 30 días de plazo, está lista para cargar la hacienda y la tiene. Buen lote de vaca, vamos. 30 pesos me dijiste y me fui. 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30, 30 pesos y 30. 20, 50, 71, 1 con 20. 20, 50, 72. No, 31, 70, llego y va. 31, 70 y 70, la vaca más barata del remate. Pueden salir por Feliciano, camino a La Paz, le queda cerca. 31, 70, 1. 20, 2, 2 con 20. 20, 50, 50, 50, 70. 70, 70, y 3, y 3, no puede haber tanta diferencia, y 20, 20, 20, 50, 50, 70, 70 y 34, y 4, 4, 20, 34 pesos una, 34 pesos dos, 20, 20, 50, 50, no, 34, 20 fue 50, 70, 70, 75, y 5, y 5, 5 con 20, 35 pesos fue 20, 20, 50, 50, vamos, vamos José, 50, 50, 70, 35, 51, 35, 52, 70, y 6, y 6, en Sauce Corriente están a 40 de Feliciano, ya estamos en Entre Ríos. ¿Eh? Pero lo que él quiera, 86. Pero claro, si me da una mano todos los remates. 6, 6 con 20. Ahora que me dé a mí, 20. 20. No, 36 fue. Para finalizar, los vientres, 843 en total. Las vacas sin servicio, 312, 12.600, 14.080, promedio 13.771. 99 vacas con garantía de preñez nueva a 19.000 pesos de un palo, 30 medio uso a 16.700. La vaca con garantía de preñez usada, 148, 14.500, 15.000, promedio 14.668 y 254 vacas usadas con cría, 10.700, 11.000, promedio 10.936. 843 vientres para completar 4.324 animales. Wallace Hermanos anuncia sus próximos remates. En General La Madrid, viernes 12 de octubre, 1.000 vacunos. Martes 16 de octubre, nuestra participación en la Sociedad Rural de Olavarría. 60 toros y 100 vaquillonas y vacas Aberdeen Angus, seleccionadas de la Loma de Mabe. Wallace Hermanos y sus próximos remates. Con el martillo de Víctor Cicini, la firma Ricardo Peiretti estuvo concretando un nuevo remate general en las instalaciones de Ganadera San Jorge, en esta vecina localidad.
1.209 animales, 128 gordos, 463 machos, 478 hembras y 140 animales vientres. Comenzamos a compartir Peiretti en San Jorge. 37, 35 pesos y vendida va, 35, 5 la vaquillona, 35 la careta, la 1, 35 a la 2 y en 35 pesos la vendida. 28 a la 1, 28 a la 2 y medio, 9 y medio, 30 y medio, 30 a una 2 y en 30 pesos 29. Don José, los 3 especiales y nuevas, ¿de cuánto? Especiales y nuevas, de 4-3, de 4-2, de 40, de 40. Ah, quedó con eso. Pueden ser cuántos, pues son los compañeros. Tijera, Juancito. 36 y vendida va. 20, 50, 70, 7, 7, 20, 37 a la 1, 30, 20, 50, 70, 38, 8, 20, 8 y medio, 8, 80, 39, 9, 20, 9 y medio, 9, 20, 1, 2 y en 39, 20, vendí. No, la otra no se. La cooperativa, los 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 38, 10, 38, 1, 2 y en 38 pesos vendí. La cooperativa, los dos corrales, la cooperativa, 75, 20, 50, 76, 35, 70, 1, 2 y en 35, 70 vendí. Mismos compradores, 35, 70, 6, 20, 50, 77, 7, 20, 7 y medio, 7, 80, 38, 8, 20, 8 y medio, 8, 20, ¿no? Dale. 8.20, 8 y medio. 8.80, sí. 39. No, 38.80, un lado y el 38.80. Mismo comprador, 30 las tres vaquitas poniéndole plata, que dicen que valen, cuánto le quieren poner, 34. 32 tengo acá, 32 a una, 32 doy, el 32 pesos que doy vendí. Señor Covini, 4, 33. 33, 31 y vendida va, 1, 1, 31, 20, 50, 72, 2, 20, 32, un lado y el 32 pesos vendí. Barquita, livianita, 35, 35, 31 y medio, 2 y medio, 3, 32 y medio, Oscar, 1, 2 y 32 y medio, ¿está bien, Oscar? 31, 1, 20, 1 y medio, 1, 80, 32, 2, 20, 2, 40, 2, 20, 2, 20, sí, 32, 20, Oscar, 35 para venderla, puede salir para el campo, es vaca nueva, es vaca nueva, puede salir para el campo, 35, 34, 34 para arrancarla, 31 pesos y vendida va, 31 a 1, 31 puede salir para el campo esa vaca, 31 a la 1, 31 a la 2 y medio, 2, 2 y medio, 33, 3 y medio, 34, 33 y medio, sí señor, 33 José, 1 a 2, 3 y medio señor, no, 33 1 a 2 y en 33 pesos los vendí, Oscar, aquella vaca no va, 33 y va, don José, no le quieren poner, 35 para arrancarla. 33 pesos y vendida va, 3, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 6, 6 y medio, 36 pesos y vendí. Señor Comini, 36. Carniceras de 35, 34, 35, 34, 33, 32 pesos y vendida va, 32, 1, 32, 2 y en 32 pesos, 32, 29. Oscar Comini, 32, caminando. 31, 31, 1 y medio, 31 a la 1, 31 a las 2 y en 31 pesos son baratas esas 3 y medio, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio, 4, 33 y medio, 1, 2, 33 y medio. Las vacas gordas fueron 52, 33 con 20, 39, 20, promedio 36 con 20, 55 de manufactura y conserva de 22 a 34, promedio 28,55 y 21 toros de 28 a 34,70, promedio 31,51. 128 animales a la balanza, Peiretti en San Jorge. Cabaña en la Isla de Agromedio y su octavo remate anual. Martes 9 de octubre en la Rural de Rauch saldrán a la venta 25 toros Aberdeen Angus puros controlados y 100 vaquillonas puras controladas de primer nivel, parición otoño, parición primavera y con cría al pie. Financia Procampo y Agronación. Remata Urcade Albelo y compañía. Te recuerdo, el martes 9 de octubre en Rauch, octavo remate anual, la Isla de Agromedio.
12.500, 12.500 con 30 días de plazo para el pago, 12.500 y vendió más. 600, 700, 800, 850. ¿Sí? 900. ¿No? 12.850 con 30 días y vendido va. 950. 13.000, 100, 200, 300, 400. 13.200 a la 1, 13.200 a la 2 y el 13.200 vendí fue. ¿Está vos? 13.200 una 2, 13.200, 300, 400, no, 13.300 una 2, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 13.800 una, 13.800 2, 900, 13.800 vendí fue. Don Joselo, 13.800, 500, 500, 50, 650, 750, 850, 950, 13.050, 100, 150, 250, 350, 450, 13.450, 500, mito, 600, 700, 800, 700, no, 13.700, 1, 2, 13.700 que divendo, 13.7 que doy vendí. 13.7 para señor Vicente. 500, 500, 500, 12.500 y vendido va. 12.500, 500, 600, 700, 800, 900, vale 13. 12.9 a la 1, 12.9 a la 2 y en 12.900 le cabe plata, 9 y medio, Joselo. 12.900, 1, 902 y en 12.950, 300, 13.000, 13.050, señor. 150, 250, 350, 450, 500. 451, 452 y en 450 los vendí. Señor ahí, Pablo Urruti. Pablo Urruti. Es buenísimo, no bueno. Es buenísimo, no bueno. Peludo. Tiene 30 días de plazo para el pago. 12.000 pesos, 50, 150, 250, 350, 450. 12.400 y vendido va. 12.400, 404 a la 1, 12.400 a la 2 y en 12.400 que di 450, 550, 650, 750, 850, 950, 13.050, 100, 50, 100, 150, 200, 150 a una 2 y en 13.150 vendí. Mismo comprador, 13.150. Carlos disparando, ¿quién? 12.500 para Carlos, perdón, 12.500, 12.300, 12.500, 12.300, 30 días de plazo para el pago, ¿cuánto vale? 12.500, 12.300, 12.000 pesos disparando, ¿para quién? Vamos, ¿cuánto le quieren poner? Vamos, che, miren qué novillo, muchacho, 11 y medio para Carlos. ¿Cuánto vale? Vamos, hagan la cuenta, dejen la calculadora, que la exportación no baja. 30, 11.000. 11.000 para quién? 11.000 para quién? 10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 10.000, 10.000, 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 700, 650, 750, 850, 800, 10.000, 800 y vendido va. 50, 950, 11.000, 11.000, 50, 100, 150. 100 a la 150, 200, 2 y medio, 201, 202, 11, 200 que divendo, 11, 200 y vendo. Vicente, Carlos, 11, 18, 10, 500 y vendido va, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, le cae 50, 6, 6 y medio vale 7, 7 y medio vale 8, 8 y medio, 18, 8 y medio vale 9, 9 y medio, 11.000, 10.000, 9, 50 y vendido va, 10, 9, 11.000, 50, 100, 150, 200, 150 una 2 y en 11.150 que divendo, 11.150 y va. Señor Vicente, 11.150, 10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 10.600 y vendido va, 10.600, 6 y medio, 7, 7 y medio, 18, 10.750 y vendido va, 10.750 la 1 a la 2 y en 10.750 que doy vendí. Petroagro, 17.50, 150, 250, 350, 450, 500, 450, 10.000, 450, 10.000, 450 a la 1, 450, 550, 650, 10.600 a la 1, 10.600 a la 2 y el 10.600 que divendo, 10.600 vendí fue. Mismo comprador, 10.600, 350, 350, 450, 10.400, 10.400 y vendido va.
10.4 a la 1, 10.4 a la 2 y en 10.400 que di vendo. 10.400 y vendí. Los machos totalizaron 463. De menos de 160 kilos, 95 animales. 48.39, 53.57, promedio 50.82. 82 de 160, 180 kilos, 51.18, 58.18, promedio 56.26. 60 terneros de 180 a 200 kilos, 51.03, 52, promedio 51.68. 154 terneros de 200 a 230 kilos, 48.06, 52.09, promedio 50.80. De 230 a 260, 52 animales, 51.73, 52.60, promedio 52.19. 14 novillitos de 260 y hasta 300 a 48.07 y 6 novillos de más de 300 kilos a 39.43. Machos en San Jorge con Peiretti. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. En Banco Galicia, financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. 11.500 para arrancar las pesadas, linda vaquillosita, che, de buena clase. 11.500 para arrancarla. Y sí, miren que son pesadas. 11.000 pesos, 11.000 y vendida más. 11.000 pesos, 50, 150, 200. 2.5 vale 3, 3.5 vale 4. 3.5 y vendida más. 4, sí o no, José Ló. Pare, pare. 4.5. Vale 5, 5.5, 11.6, 6.5, 11.7, 7.5, 11.8, 8.5, 11.9, 11.8, 50 y 20, 11.9, 9.5, 12.000, 100, 50, 100 acá, 12.100 y vendida va a la 1, son grandes mitos, 12.100 a las 2 y entonces 1.100 pesos que divendo, 150, 200, 250, 300, 3.5, 300 a la 1, 300 a la 2 y en 12.300 la vendí. ¿No lo espero, señor? No. 12.300. 40 más, señor. 11.500 y vendida va. 11.500, 500, 11.500 y vendida va. Usted me dijo ponele, ¿no? 550, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 12.000. 12.050, señor. 100. No. 12.050. Oscar, ¿dónde estaba? 12, Oscar. 12.050 una doy, en 12.050 quedó y vendí. ¿Mito? Mismo comprador, gracias. Esta para Carla, llevan uno, los dos corrales. 12.500, 12.200. 12.500, 12.200, 12.000. Mirá, mirá, miren qué ternera. Miren qué ternera, la clase que tiene, la caja que tiene. ¿Cómo? Corta va la bolsa, 11.500 por lo menos. ¿Sale? 11.500, 600, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 12.000, 50. 12.000 en la tranquera con opción y vendida va. 50, 100, señor. 150, 250, mito. 350, 450, 500. 12, 450 con opción a la 1. 12.450 las 2 y el 12.450 si las precise, no las deje, señor.
12, 4, 50 y 24. 500, señor. 550. 12, 500, 1, 550, 600, señor. 650. 12, 600. Bernardo Fernández. Señor Bernardo. Y María. 50, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 12.000. 11, 9, 50, a la 1, 50, 12.000, 50. 12.000 a la 1, 12.000 a las 2 y en 12.000 pesos la vendí. Señor Covini, 12.000. ¿Para arrancar las 100? 11.800. 11.500 para arrancarla. 11.500. Tengo 11.500. 50, 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, 11, 8, 8 y medio, 11, 9, 9 y medio, 12.000, 50, 100, 150, 12.100 y vendida va. 12, 100 a la 1, 100 a las 2. 150, 200, 2 y medio vale 3, 3 y medio Vito, vale 4, 4 y medio Vito, vale 5, 5 y medio vale 6, 6 y medio, 6 a la 1 a la 2, 12, 600 y 20, no te espero, 12, 600, 9, 500 para arrancarla, qué ternera para madre, 9, 500 para arrancarla con los 30 días, 9 mil pesos, 9 mil, 9 mil pesos, 9 mil, 9 mil pesos, 9 mil y vendida más, 9 mil pesos, 9 mil, 9 mil pesos, 9 mil y vendida más, esa ternera, 9 mil y voy. 9.000 a la 1, 9.000 a la 2, 50, 150, 250, 350, 450, 500, 450 no, 4 y medio vale 5, 5 y medio vale 6, 6 y medio, 6 a la 1, 6 a la 2, 9.600 pesos que di vendo, 9.600 y vendí. Don Joselo, 200, 2 y medio, 3, 3 y medio vale 4, 4 y medio vale 5, 5 y medio, 10.500 a mi derecha. 10, 500 y vendido va, 500 a la 1, 500 a la 2, ¿querés? 520, 550, 570, 550 y vendida va, 10, 550 a la 1, a las 2 y en 10.550 vendí, fue. Héctor Eduardo Vicente, 18, 18 más pesadas que las anteriores, 18, 17, 10, 500 para arrancarla, corta, vaya bocha. 10.500 para arrancarla. Sí, una ternera grande, huesuda. 10.500 para arrancarla o 10.000 disparando los 10.000 pesos. Vamos que los vale bien. Son más pesadas que las anteriores. Hay 10.000. Hay 10.000 pesos para venderla. Hay 10.000. 9.700, 9.700, 9.700 y vendida va. 9.7 a la 1, 9.700 a la 2. Y a 9.700 le cabe plata a esa ternera, muchachos, muy pesada. 9-7 a la 1, 9-7 a la 2 y el 9.700 la vendí. Las hembras por su parte totalizaron 478. 48 de menos de 150 kilos que se colocaron también a 48 pesos. 33 de 150, 170, 46 con 13, 7.150 al bulto. 42 terneras de 170, 190 kilos. 44 con 44, 8.000 al bulto, las de 190 a 210 kilos, 73 animales, 45, 71, 46, promedio 45, 84, de 210 a 250, 124 animales, 42, 17, 46 con 89, promedio 44, 07, y 158 vaquillonas, de 250 a 290, 45, 82, 46, 67, promedio 46, 25. 478 hembras, Peiretti, San Jorge. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Martes 9 de octubre en Buena Esperanza, San Luis, 3.000 vacunos. A las 10, Gordo. A las 14, Invernada y Cría. Y el jueves 25 de octubre en Olavarría, 2.000 vacunos desde las 13.30. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 13.000, 12.900, lo que pisa 12.900, lleva 1, 2 o 3, 12.900 y vendido va, 12.9 a la 1, 12.9 a la 2, 13, 13.100, 200, 300, 400, 500, ¿seguro? 13.4 a la 1, 13.4 a la 2, 13.5, llegó uno de Monescazón, 13.500, 13.600, Leo.
13.700, Roberto. 13.800. No, 13.800 lo que pisa la una, 13.800 lo que pisa las dos. 900, 14, 100, 200, 300, 14.200 lo que pisa la una, 14.200 lo que pisa la dos, y en 14.200 vendí. ¿Querés? 300, 400, 500, 600, 700, 600 a la una, 600 a la dos, y en 600 pesos vendí. Señor Roberto Puñalón, ¿y cuánto lleva? ¿Uno, dos o tres corrales? Arranca con uno, muy bien. Roberto, 13.000. 13.000 te pido. 12.900 lo que pisa tengo. 13.000, 13.100, Roberto. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 914, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1400, 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
Medina. Arrancar 65, 64, 63 para elegir, o 60 mil pesos disparando para quién. Hay 60 mil otra elección, hay 60 mil otra elección. Vamos rápido, dos torazos me dejaron en la pista. Hay 60 para venderlo, no hay 60 a la una, no hay 60 a las dos. Y si no hay oferta no tengo que dejar, muchachos, pero menos de esa plata. Puro controlado, 90 días de plazo, facilidad de parto y la cabeza de los toros de la cabaña. Vamos rápido. ¿Hay 60 para venderlo? No hay oferta a la una, no hay oferta a las dos, y si no los dejo. ¿Nadie? Ponele los 60. 55, 5, 55, 5, 55, va la primera elección. La segunda elección, perdón. 55, 5, 55, y a esa plata se tienen que llevar los dos toros. 55, 55, 55, y vete va. 5, 5 a la una, 5, 5 a las dos, y en 55 mil pesos voy a vender. Última una, última dos, 55 mil pesos vendimos. Señor Bortero, ¿cuál lleva? 5, 5 para llevar. 5-5 para llevar, disparando, los conocen a los toros, vamos, no me los hagan pasar, los conocen y saben lo que producen, vamos rápido, es el momento de comprar, muchachos, es el momento de entorar, vamos rápido, 5-5 para arrancar, hay 5-5 para arrancar, si no hay oferta los tengo que pasar a los toros, pero es razonable. 55, 5, 55, va la elección, 55, 56, 57, 58, 59, vale 60, 59 a la una, 59 a las dos, 59 mil pesos y medio. 87. ¿Cuál, Luis? 807. El 807. Rural es el Charito. Me quedó en los toros 50 mil y va. 50 cuenta la una, 50 cuenta las dos, y en 50 mil pesos los dos toros los vendo. Última una, última dos, 50 mil pesos y vendo. ¿Cómo es la firma, señor? Dos hermanas. Muchas gracias. 50 mil y vendió va. 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil y vendió va. 50 a la una, 50 a las dos, y en 50 mil pesos va la edición, 50 mil vendo, 5-0 y va. Andrés Olariaga. Andrés Olariaga. Y vendido va, 50 mil pesos, 50 mil y vendido va, vale, en esa plata y mucho más, muchachos, los conocen. 50 a la una, 50 a las dos, y en 50 mil pesos, 50 mil vendido. Adrián Ibarrola e hijos, ¿cuál lleva, señor? Los dos. 52, 53, 54, 55, 56. 55 a mi derecha a la una, 55 a mi derecha a las dos, y en 55 mil pesos voy a vender. Última una, dos, 55 y va. ¿Cuál lleva, señor? El toro de atrás, ¿qué número es? El diente de leche, el 385. ¿Para quién, señor? Ferraro. Bueno, pesos otra elección, 45 mil y va, 45 mil, 45 mil otra elección y vendió va, 45, 5 a la una, 45, 5 a la dos, y en 45 mil pesos otra elección vendo, última una, última dos, 45 mil y vendió. Sí, señor, 45 y va. Señor Duartero, 50 mil, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, 56 a la una, 56 a las dos, 57, 58, 59, vale 60, 61, 60 a la una, 60 a la dos, y en 60 mil pesos va la primera elección, 60 mil y vendí. Lo espero, señor. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66 a la una, 66 a la dos, y en 66 mil pesos vendí. No lo espero más. 80 mil pesos, 80 mil, va la elección, 80, lo que vos quieras, yo. 80 mil pesos, 80 mil, va la elección, 80 mil la primera elección y vendido va. 80 mil pesos, 80 mil y menos de esa plata, no me esperen para un pedido de estas características. 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil y vendido va. 80 mil pesos, 80 mil, va la primera elección, 80 mil y vendido va. Ojo, que hay una muy buena elección, hay tres toros muy destacados, ahí los tienes. 80 mil pesos, 80 mil y vendido va. 80 mil a la una, 80 mil a las dos, y en 82, 85, 87, 90. 92, 94,
92 a mi derecha, 92.000 y 22 más, 92 la elección a la 1, 92 la elección a las 2 y en 92.000 y vendí. No te espero a vos, 92 una 2 y en 92.000 pesos vendí. Hay uno con facilidad de parto, ¿verdad? 92 una 2 y en 92.000 pesos vendí. ¿Cuál lleva, señor? 805. El 805, 80.000 y vendido va. 80.000 pesos de otra lesión, 80.000 con los 90.10 vendido va. 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos, 80.000 y vendido va. 80.000 pesos otra lesión, 80.000 y voy. Pedí, estoy vendiendo. 80.000 a la 1, 80.000 a las 2 y en 80.000 pesos va otra lesión, ¿eh? Última 1, última 2, 80.000 pesos, 80.000 y vendido. Javier Ezeiza, ¿cuál elige? Vamos rápido, la misma plata, Pedí. Vamos a abrirle. Vamos rápido, los 80 también para cualquiera. Los 80 también para cualquiera. ¿Quién? Hay 80.000. Hay 80.000. La verdad que son los tres toros excepcionales. Miren la culata que tiene. Miren qué cuarto, qué costilla. Vamos rápido. Hay 80. No hay 80 a la 1. No hay 80 a las 2. Y si no hay 80.000 pesos, lo dejo. ¿Nadie? ¿Seguro? O algo parecido, che. No hay 80.000 pesos para nadie. No hay 80.000. ¿A dónde? 7.5, póngale. 75.000, 75.000, facilidad de parto, 75.000, 75.000 y vendido va, 75 a la 1, 75 a las 2 y en 75.000 pesos lo voy a vender. Última 1, última 2, 75.000 pesos y vendido. Para tu vez. Ortiz, 70.000 y voy, 80.000 a la 1, 80.000 a las 2 y en 80.000 pesos se va la primera elección. Última 1, última 2, 80.000 pesos y vendido. Señor Fasani, ¿cuál lleva? ¿Cuál? El 311, muchas gracias. 75, otra elección. Hay 75.000 pesos, otra elección. Hay 75.000, hay 75, otra elección. Vamos rápido, ¿eh? Bien. Fernando, hay 75, otra elección. Disparando, Pedri, muchachos, estamos casi en precio de toros puros controlados. Vamos rápido, hay 75, 73, 70.000 pesos. ¿Y vendo para quién? 70.000 pesos, gracias, 70.000 y vendido va. 70.000 pesos, 70.000, otra lección y voy. 70 a la 1, 70 a las 2 y en 70.000 pesos vendo otra lección. Última 1, última 2, 70.000 pesos y vendí. ¿Cuál lleva, señor? ¿El? 766, que es el RP299. 70.000 pesos, 70.000, 70.000 pesos, 70.000 y voy. 70.000 es que me quedaba la 1, 70.000 a las 2 y en 70.000 pesos voy a vender. Luis está levantando la mano vos, 71, 72 y en 70.000 pesos lo vendí. ¿Quién? Palmín. Vamos rápido, 85 para llevar. 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos, 80.000 y va. 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos, 80.000 y voy. 80.000 pesos a la 1, 80.000 pesos a las 2 y en 80.000 pesos, guarda que son tres torazos, ¿eh? 80 a la 1, 80 a las 2 y en 80.000 pesos que divendo, 80.000 pesos y vendí. Javier Ezeiza, ¿cuál lleva? ¿Cuál? ¿Para vender los pies? Hay 80.000 pesos los dos toros que me quedan. Hay 80. Por los dos que quedan, 80.000 pesos de fuerte y vendido va. 80, 80, 80, 80 y vendido va. 80 a la 1, 80 a la 2 y en 80.000 pesos los dos toros vendidos. Mismo comprador en comisión, gracias. Los números, 9 toros Aberdeen Angus puros de Pedrigue, de 70.000 a 92.000, promedio 78.555. Y de los 32 Aberdeen Angus puros controlados, se colocaron 21, 45.000, 66.000, promedio 51.428. San José, de la Granja y Clamar, San Jorge con Peiretti. Jorge Martín de la Serna anuncia su próximo remate. Miércoles 10 de octubre en la Rural de Bolívar, 1.400 vacunos. Destacamos 120 terneros machos y hembras en marca líquida de las Leticias. Cabaña invitada a Itué de Daniel René Fuentes con 12 toros Aberdeen Angus puros controlados. Te recuerdo, miércoles 10 de octubre en Bolívar de la Serna, 1.400 vacunos y 12 toros Angus de Aitué.
Ricardo, buenas tardes. Se terminó el remate en San Jorge, con muy buena venta de Hacienda de Invernada, gordo, vaca con cría, y luego el remate de toros de Lucas Lagrange. Bueno, tuvimos un remate de Invernada, creo que normal, en los valores normales, o sea, el novillo pesado, que había un novillo pesado, se vendió más o menos bien, la vaquillona pesada también. La ternera liviana, como de costumbre, normal. Y yo creo que se vendió muy bien algo que siempre reniego porque no se vende bien, que es el vientre. A esos vientres paridos y las vaquillonas para parir, yo creo que se vendieron muy bien. O sea, son valores que medio en general, en Hacienda General, que no sea de cabaña, no se habían dado. O sea, me parece que fueron unos lindos valores. Después nos tocó vender los toros, no los vendimos de todo bien, para mi gusto. Había toros muy lindos, son toros muy productivos. Y bueno, la gente hizo el mercado, puso los valores y eso es lo que fue. Ricardo, ¿ya tienen la fecha para el próximo remate? Sobre fin de mes. No le hemos puesto fecha, pero sobre fin de mes. En noviembre vamos a dar. Ya nuestro remate aniversario. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y a toda su audiencia. Wallace Hermanos anuncia sus próximos remates. En General La Madrid, viernes 12 de octubre, 1000 vacunos. Martes 16 de octubre, nuestra participación en la Sociedad Rural de Olavarría. 60 toros y 100 vaquillonas y vacas Aberdeen Angus, seleccionadas de la Loma de Mabe. Wallace Hermanos y sus próximos remates. Bueno, Víctor, buenas tardes. Se terminó el remate de Ricardo Pairetti, con muy buena venta de gordo y de invernada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, realmente un lindo remate. Nos ha tocado un día de primavera, fresco, pero muy lindo remate acá en San Jorge con Ricardo Pairetti, con Emanuel, con toda su gente. Y hoy fue un remate con un plus porque, bueno, tuvimos los toros de Sarachu, de acá de San Jorge, los toros de la cabaña San José, de Lucas Lagrange, que los hemos podido vender todos a valores bien, los pedigrees a 90, 80 mil pesos, y después más o menos entre 50 y 53, algún lote a 40, algún toro a 45 de Sarachu, pero bien, lindo remate con un muy buen embrete de todo lo que es la invernada, 1.400, 1.500 cabezas que estaban anunciadas y prácticamente entraron todas, así que un buen remate con mucho interés por el novillito pesado, el novillo más liviano, un poco más tranquilo, igual que la ternera, pero bien, con buenos valores, con buena hacienda, con hacienda de la zona. Creo que hemos llegado hasta 53, 55 en el ternero de 200 kilos y 50 pesos más o menos la ternera pesadita. Así que bueno, creo que ha sido una buena venta y que la gente, tanto comprador como vendedor, están muy conformes. En lo que respecta al vientre, vaca con cría y vaca con garantía de preñez. Muy bien la vaquillona de primera aparición parida, las coloradas. Realmente muy animado todo lo que es esa categoría. Después 20 mil pesos la vaquillona preñada. Así que bueno, realmente me sorprendió porque realmente no esperábamos esos precios. Pero bueno, aparecieron dos o tres compradores interesados. Realmente la vaquillona colorada se destacaba mucho, el ternero, lindo ternero al pie de la madre. Así que también otra categoría que está despegando de a poquito. Pero muy bien, muy buen remate. Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por toda la cobertura que hacen en los remates. Así que si Dios quiere, el mes que viene estamos acá otra vez en San Jorge. Cabaña La Isla de Agromedio y su octavo remate anual. Martes 9 de octubre en La Rural de Rauch saldrán a la venta 25 toros Aberdeen Angus puros controlados y 100 vaquillonas puras controladas de primer nivel, parición otoño, parición primavera y con cría al pie. Financia Procampo y Agronación. Remata Urcade Albelo y Compañía. Te recuerdo, el martes 9 de octubre en Rauch, octavo remate anual, La Isla de Agromedio.
Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Martes 9 de octubre en Buena Esperanza, San Luis, 3.000 vacunos. A las 10, Gordo. A las 14, Invernada y Cría. Y el jueves 25 de octubre en Olavarría, 2.000 vacunos desde las 13.30. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza.